¿Quién le iba a decir a una niña de León que se dedicó a la biotecnología y que encima es mujer que su sueño de ser astronauta no era una locura, sino que podía convertirse en realidad? Pues bueno, aquí hay un ejemplo que al final, si haces lo que te hace feliz, si persigues lo que te motiva, sin que nadie te diga lo que tienes que hacer o dejar de hacer, si simplemente te guías por lo que te hace feliz, a veces esos sueños se cumplen. No creo que haya cosas de chicos y de chicas en particular. Cualquiera puede hacer aquello que se proponga. Una cosa de chicos que a mí me gusta practicar es el Krav Maga. Y será de chicos o de chicas, pero con una buena técnica yo he sido capaz de tirar a un marine de 120 kilos al suelo. Así que no hay ese tipo de distinciones. No considero en absoluto que viajar sola sea algo peligroso o algo a evitar, sino todo lo contrario. La primera vez que yo hice mi primer viaje sola al extranjero fue con 18 años y aunque fue una experiencia particular porque era muy joven, no solo no me disuadió, sino que me animó a hacerlo al año siguiente y al año siguiente y al año siguiente. Uno de los viajes más recientes que he hecho sola fue recorrer parte de la muralla china y es algo maravilloso y muy, muy recomendable. Las empollonas pueden divertirse mucho. Yo era la más empollona del instituto, sacaba muy, muy buenas notas y creo que probablemente fue también la que mejor se lo pasó, la que más salió de fiesta, la que más le gustaba experimentar y conocer gente. Y realmente me divertí muchísimo. Iba a conciertos, salía con amigos, hacía muchos viajes y aún así sacaba buenas notas y era muy empollona. Soy una gran fan de la moda y de la belleza en general y no considero que esto sea frívolo en absoluto. Desde que era niña me interesan este tipo de revistas, he leído moda, con mi madre mirábamos los desfiles e intentábamos imitar los looks de pasarela porque ya tenía una tienda de retales y creábamos nuestra propia ropa customizada. Entonces no me parece algo frívolo, me parece otra forma de expresión, otra forma de personalidad, otra forma artística y yo soy tremendamente fan de la moda. Los científicos sí que somos un poco raritos, pero en el sentido que nos encanta experimentar, nos dejamos llevar por la curiosidad y eso se aplica absolutamente a todo, no solo en ciencia. También a mí me interesa aprender de cine, aprender de música, aprender de cocina, de artes marciales, de deportes, me interesa todo. Entonces, quizá por eso sí me podría considerar un poco rarita.